La luna hoy en el signo de Libra, por lo tanto, para todos nos sirve utilizar esta lunación para los encuentros, para firma de documentos, para entablar algún aspecto que tenga que ver con la pareja. Todo eso hay que aprovecharlo el día de hoy. Aries, hoy la luna la tenés enfrente, por lo tanto afecta tu vida de vínculos, tu vida de relaciones. Ahí está tu pareja, están tus compañeros de trabajo, están las personas con las que vos compartís muchas horas del día, pero también recordá que están aquellas personas con las que no te llevas tan bien. Entonces sea que hoy trata de evitar las discusiones. Tu carta, las de espadas, está hablando de una situación, de una idea, algo que te genera nuevas oportunidades. Si yo no recuerdo mal, creo que ayer te tocó la misma carta. Pero bueno, el as de espadas está hablando de una idea, de un corte, de nuevas posibilidades. Puede ser una pequeña cirugía también, o sea que, bueno, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué pasa con Tauro? Es un día donde te vas a sentir con exceso de responsabilidad, vas a sentir que las cosas te dan como mucho más trabajo hacerlas, que realmente te sentís como más lento de repente. Hacer las cosas a tu tiempo, no te exijas demasiado, porque lo que peor que puedes hacer es exigirte. Hoy las cosas a tu tiempo. Tu carta, el 3 de espadas. El 3 de espadas es alguien que quiere lo que vos tenés. Entonces no siempre habla de afectos o siempre habla de vínculos o habla un tercero en discordia. Hay que pelear por una situación donde no puedes demorarte. Hay que tratar de hacer las cosas para que esa persona no te gane la carrera. ¿Qué pasa con Géminis? El día de hoy es el día del romance, el día del amor. Es un día excelente para conquistar. Muy buen momento para la creatividad, para hacer las cosas nuevas que querés hacer. Es el día de los amores informales o los amores sin formato, entonces de repente una buena comunicación vendría bien. Tu carta habla de que hay una comunicación que estabas esperando, esa comunicación que estabas esperando te da una nueva oportunidad, o sea que tenés que aprovechar esa nueva oportunidad. ¿Qué pasa con Cáncer? Tu día es de la familia, de la casa, del hogar. Todo lo que te rodea para vos es sumamente importante y realmente tenés que pensar que tu metro cuadrado hoy tiene que estar totalmente defendido. Tu carta hoy es el 6 de espadas. Puede significar un viaje, pero también puede significar una nueva oportunidad, algo que un nuevo estudio. Es como cuando comienza el año y que podemos tener ganas de estudiar nuevas cosas. Bueno, embarcate a hacer algo que realmente te dé cosas que son importantes para vos. Leo. Un buen momento para hacer un pequeño viaje, excelente momento para vender, excelente momento para transmitir cosas que para vos son importantes. Entonces, estate bien atento a eso, ¿no? A lo que sucede alrededor tuyo. Tu carta es un caballero de espadas. Tal vez no tengas que ser tan estricto en el corte que querés hacer. O sea, que tomar las cosas con calma estaría dentro de lo mejor. O sea, no vayas directo a la pelea o no vayas directo al enfrentamiento. ¿Qué pasa con Virgo? La lunación hoy te favorece en tu economía, en tu plata. Si no tenés que hacer ningún movimiento de plata que lo tengas programado, hace uno que sea de alguna manera simbólico, que es como te digo, poner un billete dentro de un sobre verde, hacer algún movimiento que tenga que ver con tu economía, mover acomodar tus monedas del cofre y comprar algo para la casa, por ejemplo, azúcar, si es lo que falta es dulzura, comprar harina, si lo que querés es que haya trabajo, o sea, con tus monedas, de alguna manera, comprar algo simbólico para que el patrimonio se empiece a mover. Tu carta de hoy es el 2 de varas, que dice que hay una voluntad que se está oponiendo. Hay alguien que no quiere que vos avances. Entonces estaría bueno que tuvieras muy claro quién es esa persona que no quiere que vos avances. Libra, la luna al fin te está visitando y de alguna manera te permite encarar las cosas desde otro lugar. Vas a estar con más energía, con ganas de programar cosas. O sea, realmente la energía de la luna te va a estar acompañando por 2 días y te va a permitir estar de mejor humor. Tu carta, el 7 de varas. El 7 de varas dice que a pesar de que vos estás trabajando mucho, las exigencias empiezan realmente a cansarte y hay posibilidades de crecimiento. El trabajo está bien, el crecimiento también, pero claro, empezás a generar como una agonía, como un cansancio extra, pero vas por buen camino. Escorpio, hoy y mañana vas a tener la luna en un lugar donde realmente no es el mejor. Entonces trata de tomar las cosas con calma. Sobre todo, no discutir sobre esta emoción. Porque si discutís sobre esta emoción, te puedes equivocar. Entonces lo mejor es no equivocarte y esperar a contestar. De repente esperar el lunes para contestar. Tu carta, el carro.
mudanzas, posibilidades de cambio. Tenés la posibilidad también de comprar un coche, comprar una moto, comprar algo que dé la posibilidad de moverte. Esto también puede ser un viaje, pero hay que hacerse cargo de los cambios que empiezan a suceder en tu vida. ¿Qué pasa con Sagitario? Hay alguien que te da una noticia que vos estabas esperando, por eso tenés que estar muy atento a todo lo que sucede a tu alrededor. Lo que se habla, lo que lees, los mensajes que recibís. O sea, hoy es un día para estar atento a la comunicación. Tu carta es un 10 de espadas. Mucho estrés. Pero sin embargo, es el mayor estrés. Entonces significa que, como yo les digo, peor que esto no puedes estar. Entonces toma las cosas como realmente lo que son. Esto es lo peor que puede pasar. De aquí en más, todo va a mejorar. Entonces toma las cosas realmente con la calma que se requiere. Capricornio, día de logros. Los logros son a nivel emocional, a nivel económico, un día para disfrutar, un día donde lográs hacer algo que a vos te gusta. Y tu carta es el 2 de oros, que está hablando de cambios, de transformaciones. Puede haber una comunicación importante para vos. Puede ser que esa comunicación realmente te genere una situación que para vos es muy placentera. Entonces también estar atento a lo que se comunica contigo. ¿Qué pasa con Acuario hoy? Es un día donde podés planificar un viaje largo. Excelente momento para comunicarte con tus autoridades. Aquellas personas que vos considerás que tienen de alguna manera mayor jerarquía a nivel laboral que vos, para ofrecer lo que vos sabés hacer. Tu carta, qué linda carta. El 8 de varas se llama las flechas de Cupido. Hay una comunicación muy asertiva de tu parte y de parte de los otros. Empieza a generarse una comunicación que realmente para vos es especial y es importante. ¿Qué pasa con Piscis? El día del reciclaje, el día de la transformación. Un día donde realmente empiezan como a sacarse cosas del pasado para acomodarse. No pienses que todo lo que aparece el día de hoy es como para hacerte pasar un mal día. Todo lo que reaparece el día de hoy es para que vos lo puedas realmente solucionar. Tu carta Piscis hoy es el 9 de copas y habla de felicidad. Entonces esta felicidad que hay acá todavía no la puedes compartir. Vas a tener que estar un poco más atento, porque realmente todavía no podés comentar que las cosas están saliendo bien. Pero sin duda, con esta lunación y con esta carta, las cosas que estás generando van a darte buenos resultados. Les digo que enviando la palabra futuro más su signo al 5004, tienen las predicciones del 2016. Y todos los días en el 5004, el color y tu signo para el día de hoy. Yo les digo hasta mañana y ustedes siguen como el de Uruguay.